Mochileros, es muy temprano, son como las 4 de la mañana, dejamos el hotel San Cristóbal de las Casas. Qué tristeza, ¿verdad? Pero nos dirigimos a nuestro siguiente punto de todo el viaje. Y pues nada, es muy temprano, todavía no carburó. Vámonos. Mochileros, estamos en Otacingo, no me... ahí dice, espera, Ocosingo. Estamos haciendo una parada aquí, bueno, al grupo. Es que, mire, fíjense, es un revoltijo. Son como las 6, 7 de la mañana y nos paramos aquí a desayunar a los que quisieran, un buffet. Pero lo que no me gustó es de que, o sea, ahorita vamos a Agua Azul. En Agua Azul hay para desayunar. Nos van a dar una hora aquí y una hora y media en Agua Azul. Lo cual se va a adelantar, se va a hacer una hora y media aquí, una hora en Agua Azul. No sé, no me gusta esa organización que tienen. ¿Por qué mejor no vamos a Agua Azul? Ahí tenemos las 2 horas y media completas. Y ahí desayunamos y hacemos todos los business, ¿verdad? Pero, o sea, ni nos preguntaron. Eso es lo que me molestó, ¿verdad? Pero muchos están como que molestos porque, pues no querían desayunar aquí, querían tener más tiempo en Agua Azul, luego por eso. Es lo que pasó el otro día en Lagos de Montebello, que por eso nos dilatamos y bla, 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 bla. Pues entonces, como que andamos acá, ¿eh? Mientras vamos a disfrutar el paisaje, mientras que termina de desayunar acá los poquitos que se metieron. Mochileros, entonces, recomendación, si van a ir para el lado de Palenque, de Agua Azul, de Misolja, en tour, fíjense bien y pregúntenle a con quién vayan a contratar el tour que no sepan en Ocosingo, porque pues va a pasar lo mismo que con nosotros, ¿verdad? Porque ellos llevan tarifa, llevan una comisión por traerlos a este restaurante. O sea, él se pone en un acuerdo con el restaurante para que cada montón de gente que traiga pues le dan una comisión de lo que consuman. Por eso es que no se pueden evitar estas paradas. Así que si vienen para este lado, no lo hagan en tour, y si lo hacen en tour, fíjense bien, asegúrense de que no se paren aquí. Mochileros, solo para informarles, les voy a tomar foto, videíto, a las y yo con mi lechita, les voy a tomar foto a las camionetas para que sepan qué agencia de tour es con la que venimos, para que tengan cuidado con esa, porque de verdad en todos mis años viajando, que ya han sido bastantes, jamás me había tocado con un conductor, un guía tan mala onda. De verdad, le pregunto algo, me ignora, no me contesta, o si me contesta es un... Y pues no, tengan cuidado con esa agencia. Igual, otra agencia, también pregunten que no se paren hasta su destino final. Chileros, no hagan caso a mi despeinadez. Y después de un pinche buffet culerísimo que te llevan los pinches guías. Sí, después de 3 horas por selva, selva y más selva, si acaso una que otra comunidad así indígena de 4 casitas, paisajes muy bonitos, bienvenidos a las hermosas, enigmáticas, muy bonitas cascadas de Agua Azul.
Mochileros, estamos situados a 133 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en una de las cascadas más importantes de México, si no es que la más importante y la más representativa del país. Además de ser una de las más bonitas que he visitado, este lugar aquí, justamente en la Selva Lacandona, por este sitio, es uno de los lugares con más densidad de plantas de todo el planeta. Y aparte, están registradas más especies de mariposas que en todo el continente africano. De verdad, para un amante de la naturaleza, esto es el cielo. De verdad, el color del agua parece sacado de una película. Los árboles están hermosos, están plagados de plantas epífitas. Para los que no sepan qué son las plantas epífitas, son los que se adhieren a los árboles, los que viven habitando otro árbol, pero sin lastimarlo, sin causarle daño. Los que les causan daño ya son plantas parásitas. Este lugar, al igual que el Cañón del Sumidero, la Catedral de San Cristóbal de las Casas, les invito a poner un video en YouTube. Pongan qué conocer en México, los lugares más bonitos de México. A fuerza salen. Como les digo, son de los lugares más representativos del país, porque no extraña, están hermosos. Vean los árboles, están llenos de plantas. Hermosos. Orquídeas, bromelias, de todo tipo. Dicen que allá arriba hay otra cascada, dicen un poco más grande, pero pues vamos a descubrir, al cabo tenemos tiempo y pues vamos a durar mucho sin volver a venir a este lugar, así que nada perdemos. Chileros, ya tenemos guía, un muchachito que se ofreció a llevarnos a donde nace el agua. Aprendí a decir aguazul ¿en qué dialecto es? Celtal. Celtal, que es como el principal de aquí, ¿no? Celtal. ¿Cómo se dice? Yalchal. Yasha. 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 Ya sé decir aguazul en Celtal. 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 Wow. Oigan los sonidos de la selva. Se oyen impresionantes. Todos los pájaros, hay cientos de variedades. Mochileros, pues ya llegamos. Ahí se supone que es donde nace el río, está muy bonito. Vale la pena, al cabo, si tienen tiempo, háganlo. Si no, pues siento que no es así como indispensable en tu visita por Agua Azul. Pero está bonito, si tienen tiempo, vengan, pregunten allá para que les consigan un guía para que los traiga. Porque si está medio enredoso. No cuesta caro, a nosotros nos van a cobrar 40 pesos el guía hasta acá. Y pues nada, disfrutar, a meternos un rato y a ver si alcanzamos a meternos ahí abajo a las cascadas más bonitas. Thank you.
Estas hermosas cascadas probablemente son las más famosas de México. Claro que uno pensaría que debido a esto se llena de gente al grado de no poderlas disfrutar. La realidad es otra. Las cascadas de Agua Azul sí, son famosas y llevan el nombre de México en la frente, pero más sin embargo te regalan experiencias muy personales. Tal vez te recuerden algún cuento o algún lugar hermoso que alguna vez viste en televisión o simplemente te conmueve el alma con su belleza. Si yo tuviera que definir con un par de palabras a Agua Azul, sería hermoso y un imperdible. Sin duda, Agua Azul es la definición perfecta de belleza para muchos mexicanos. Ahorita estamos en la cascada de Misolja, que es una cascada muy bonita que se encuentra como a 40 minutos de las cascadas de Agua Azul. Y pues no necesito decir nada, cascadas de Agua Azul es un imperdible, pero empezamos con Misolja. La cascada de Misolja es una de las cascadas más bonitas y más turísticas de aquí, de Chiapas. Pues nada, está muy bonita, pueden hacer caminata detrás de la cascada, hay un sendero. No está para nada pesada la caminata, luego en cuanto te estacionas, ahí a 100 metros tienes la cascada. No hay que subir, está todo planito. Si vienen personas de la tercera edad en su grupo o algo así, pues esa es una buena opción para si no quieren caminar o si tienen restricciones. Fíjense que no me llamaba tanto la atención conocer este lugar, pero está increíble, ¿eh? Estamos en Escudo Corozal, que es la población cercana donde se toman las lanchas a Yaxchilán. Para entrar a la mera ciudad de Yaxchilán tienes que pasar por esta fortaleza, que son unos túneles que están llenos de murciélagos. Mochileros, se les hace una atenta invitación a regresar al pasado, una civilización a la que solo se puede acceder por lancha.
Esta destacó por su escritura y tiene uno de los murales mayas más importantes. Bienvenidos a Bonampak.